Para preparar este aderezo necesitas 3 cucharadas de salsa ketchup o catsup. Vas a necesitar sal y pimienta al gusto, una cucharadita de ajo en polvo y 2 cucharadas de azúcar. También necesitarás media taza de mayonesa, una cucharada de jugo de limón, una cucharada de salsa picante y 2 cucharadas de pepinillos y 2 cucharadas de cebolla. El primer paso es mezclar en un bowl o recipiente la mayonesa junto con la salsa ketchup. Yo estoy utilizando una mayonesa comercial, pero también puedes preparar tu mayonesa en casa. Si quieres saber cómo se prepara, te dejo el vínculo en la cajita de descripción. Cuando coloques la mayonesa, vamos a añadir la salsa ketchup o salsa catsup, como le dicen en mi país. Y mezclamos muy bien estos dos ingredientes hasta conseguir un color rosado o un color salmón, tan característico de este tipo de aderezo. Cuando tenga este color y te haya quedado justo así, vamos a agregar el resto de los ingredientes. Vamos a comenzar por incorporar el jugo de limón, después las 2 cucharadas de azúcar y por último la salsa picante. La salsa picante es opcional, pero te aseguro que le da un toque delicioso. Asegúrate de mezclar todo muy bien para conseguir un aderezo homogéneo y sin grumos. Reservamos el aderezo por unos momentos y mientras tanto vamos a picar los pepinillos. Yo utilicé aproximadamente 2 pepinillos pequeños, pero dependerá del tamaño, la cantidad que necesites, y los piqué muy finamente. Y vamos a hacer lo mismo con la cebolla. Puedes usar cebolla blanca o cebolla morada, la que tú prefieras. Una vez que tengas bien picadita tu cebolla y los pepinillos, los vamos a incorporar al aderezo que preparamos. Lo mezclamos bien para conseguir que se distribuya uniformemente por todo nuestro aderezo. El último paso es condimentar el aderezo con ajo en polvo y sal y pimienta. La sal y pimienta la puedes incorporar al gusto. Este es el momento en el que debes probar tu aderezo. Si consideras que le falta algún otro ingrediente o un poco más de sal y pimienta, incorpóralos justo ahora. Vierte tu aderezo en un frasco con tapa hermética y almacena en refrigeración. Y esto es todo para tener este sencillo, rico y muy fácil aderezo Mil Islas. Espero que disfrutes este aderezo tanto como yo y no te olvides de suscribirte al canal o de visitar nuestro blog donde puedes encontrar este y muchas otras recetas. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.